Neneco, el hijo del empresario Juaco Guillén, se recupera satisfactoriamente luego de ser herido en medio de un atraco en días pasados en el barrio Los Músicos, norte de Valledupar. Dándole gracias a Dios y a ese gran cirujano como es el doctor Miguel Mora, y mi hijo ya está avanzando en la recuperación. Ayer ya salió de UCI, ya está en pieza, y el adelanto pues de su salud es cada día más satisfactorio. ¿Tú has hablado con él? ¿Qué te ha manifestado él? Sí, ya estoy hablando con él, ya hablo con él, vengo saliendo de ahí de la habitación, ya está tomando alimentación oral, que era el otro proceso, porque como fueron perforaciones de los intestinos, están respondiendo bien los intestinos. Ya hoy tomó puré de papa, ha tomado juguito y ya lo ha tolerado los intestinos. ¿Cuáles han sido sus primeras palabras ya hablando él contigo? Que le deje todo a Dios y a la justicia, y que pues había que cambiar de actitud, ya tenemos que cuidarnos más. Ya se sabe que aquí en Valledupar no se puede usar prenda, que aquí en Valledupar estamos presos, que aquí no podemos salir a la calle porque la delincuencia está dueña de Valledupar en moto. ¿Qué le pide tú a las autoridades, Juaco? Ya ha sido víctima de reiterados hurtos aquí en la capital del Cesar. ¿Qué tienes que decirle tú a las autoridades? Bueno, yo la verdad que yo no quiero hablar por mí solo, sino por Valledupar. Yo quiero mucho a Valledupar y da lástima que uno tenga que estar montando en las redes sociales lo que está pasando en Valledupar, porque Valledupar es una ciudad acogedora, Valledupar es una ciudad que no se habla sino del vallenato, con solamente el dialecto que uno, que le escuchan a uno en distintas partes donde uno va, la gente se le acerca a uno para preguntar por música, para preguntar por Diomedes, por Poncho, por Oñate, por la música nuestra, y que tener que hablar ahora que no se puede andar porque aquí la delincuencia se ha adueñado de Valledupar, eso es muy triste para uno. ¿Crees tú que le falta autoridad al mandatario, al alcalde y a las demás autoridades? Yo pienso que sí, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño al señor alcalde, pero le ha faltado pantalones. Ya hemos tenido miles de reuniones, se le han dicho ideas para controlar esta delincuencia, pero nada, no pasa nada, porque yo no se ven las autoridades al frente de eso, por lo menos haciendo unas requisas. Si ellos andan en moto armado, pues entonces pónganse a requisar a las motos, que ahí van a encontrar a la gente armada, porque ellos andan armados. La gente de bien tiene que estar desarmada porque no hay permiso para portar uno arma. Pero sin embargo los delincuentes andan armados por todos los lados, porque hacen a pleno día, no tienen que ver el horario, no tienen que ver nada para coger y quitarle un bolso a una niña, tumbarle la moto, quitarle la moto en cualquier parte, en su casa. Entonces, a mí me parece que ya esto ya se le salió de las manos al señor alcalde. Seguí diciéndole a Dios y a toda esa gente solidaria que ha estado conmigo. Creo que yo no pensé que a mí me quería tanto la gente, porque yo he tenido llamadas de todas partes. Yo duré 3 días contestando más de 2000 mensajes al WhatsApp. La gente solidaria y en cadena de oraciones para la recuperación de mi hijo. Gracias a ellos y gracias a ellos por esa solidaridad que han tenido con mi hijo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.